Hernández, tú tenías hace 28 años, una cosa así como ¿cuánto? ¿3 años? ¿4 años? Tres y piquito porque, a ver, eso fue el, no, ya había cumplido los 4 años porque estamos hablando de 92 noviembre del año 92, del tenía año cuatro 92. años y unos tantos meses, ya O unos sea, 4 o 5. tú no tienes edad para decir, yo recuerdo haber visto y haber oído y haber agarrado. Tú todo lo has visto después. Te lo decía en estos días, Daniel, yo no tengo recuerdos sobre el 4 de febrero del año 92 con Chávez, ¿no? Pero del 27 de noviembre sí tengo una imagen vívida o por lo menos un sonido en mi mente como recuerdo. Y eran los aviones, los broncos rompiendo el Max 3, la barrera del sonido, pasando cerca de la casa ahí en San Bernardino, y donde yo le preguntaba a mi mamá y le decía, ¿qué es eso? Igual que como le pregunté cuando creo que fue el mismo año, ¿no? La Guerra del Golfo, o fue en el 91. Le decía que me decía, no, esas son unas estrellitas, porque se veían las baterías antiaéreas disparando hacia la televisión que las ponían en visión nocturna. Y yo le Claro. preguntaba, bueno, en el golpe del 92 fue lo mismo. Y me decía, no, eso es un sonido en el cielo que están lanzando fuegos artificiales. Entonces, esos son los recuerdos de mi infancia, una infancia con golpismo y con chavismo, ¿no? Bueno, fíjate que lo primero que debo decirte es que no fueron los broncos, los famosos OV-10, los que rompieron la barrera del sonido, pues no tienen esa capacidad. No, fueron unos La barrera del F-16. sonido fue rota por unos F-16. No F-16. Disculpe, usted que sabe de aviones, yo no sé nada de eso. No, yo tampoco lo sabía. Hubo, cuando hicimos un comentario en el programa de radio que indicaste esto, un oyente me lo escribió y me dijo tal, y yo caí en cuenta que recuerdo. Y no sé por qué estaba involucrado en eso Reyes Reyes, que era uno de los alzados, pero yo no recuerdo si él voló ese día, porque era el piloto de F-16, pero en todas estas no recuerdo quién fue, si fue a favor o fue en contra, pero en todo caso. Lo importante de todo esto es que yo recuerdo, y lo recuerdo con mucho, de una forma muy vívida, lo que para mí significó el 27 de noviembre del año 92, y quizás en las vivencias que mi generación tuvo del 27 de febrero del 89, del 4 de febrero del 92, y del 27 de noviembre del 92, está buena parte de nuestras frustraciones como venezolanos cuando vemos al chavismo en el poder. Porque nosotros somos de una generación en la que se veía como el vandalismo como lo que era, como vandalismo, donde se veía la acción contra la democracia como lo que era, como una acción contra la democracia, y donde se veía a los que actuaban contra la democracia como lo que eran, como unos delincuentes. Y ver a esa gente en el poder posteriormente, yo creo que esa es la gran frustración que mi generación cargará a cuestas que cargamos a cuestas. Yo recuerdo haber visto y haber vivido la situación. Yo estaba en el liceo, yo estaba en primer año. Y recuerdo que yo me estaba vistiendo para ir al colegio. Yo me estaba yendo al primer año y tenía un pequeño problema, que yo me despertaba siempre con la radio. Yo tenía un radio reloj, era mi costumbre, un radio reloj despertador. Por eso que escuchaba tanta radio. Y en aquel entonces yo, por una de esas cosas de la vida, había decidido tener la radio puesta en una emisora que era Unión Radio, o mejor dicho, sí, Unión Radio, ya se llamaba Unión Radio en aquel momento, o Éxitos 1090, donde en las mañanas estaba William Echeverría. William Echeverría, que es un hombre tan pausado, tan tranquilo, con nervios de acero, con una voz de hielo seco, creo, imperturbable, no me dio a mí a conocer a través de de ninguna alerta en su voz que hubiese algo distinto, que estuviese pasando algo malo. Y yo me paré, me fui, me bañé, me vestí, y ya yo cuando estaba casi en la puerta de la casa, es que mi mamá me dice, ya va, espérate que algo está pasando aquí. Hubo inclusive, porque estoy hablando de Vargas, hubo casos de compañeritos de clase que llegaron al liceo y en el liceo los devolvieron, porque por lo menos en el estado de Vargas no estaba pasando mucho. Eso para mí fue una cosa importante. ¿Qué significó para mí ese 27 de noviembre? Qué fastidio, yo tenía una exposición ese día, qué fastidio que me perturbó en mi vida, y cuando prendes la televisión te encuentras nada más y nada menos que con unos pordioseros vestidos de militares que parecía por momentos que estaban como borrachos o drogados, Han amanecido. que decían una cantidad de barbaridades que uno decía, cónchale, por eso señor se habla feo, donde te aparecen unos tipos desarrapados que tú decías, pero ya va, y estos bichos, ¿quiénes son?
haciéndote unos llamados, inclusive a mí nunca se me olvida porque fue lo que a mí me golpeó. Cuando yo escuchaba a un bicho bien feo, por cierto, y bien malandro, o sea, era el tipo que cuando hablaba tú decías, este tipo es un malandro. Y el tipo decía esto, salgan a la calle con lo que tengan, así sea un palo o una botella. Malandro. Y entonces yo decía, a ver, este tipo es un malandro. Y en eso, intercalados esos mensajes de esos locos en Venezuela de televisión, con un repetido y repetido y repetido y repetido mensaje de Hugo Chávez desde la cárcel, con una bandera detrás, llamando a la gente, con el famoso, el por ahora es ya. Oye, a mí me dejó una muy mala imagen del chavismo desde siempre, Neomar. Yo esa gente, Daniel, nunca la consideré. Yo siempre sentí, y cuando yo escuchaba, yo tenía en aquel momento, mi abuela había salido de viaje, mi querida abuela María. Había salido de viaje porque se iba a ver con uno de estos curanderos que curaban en estos pueblos del interior. Y mi abuela había salido muy temprano en la madrugada con varios de mis tíos y los agarró esta cosa. Y de vaina no los mataron en las calles de Caracas con estos bombardeos, ¿vale? O sea, esa angustia yo la viví en mi casa de no saber si mi familia la habían matado en Caracas porque estos bombardeos. Y yo recuerdo cuando llegó mi abuela, llegaron mis tíos. Mi tía, llegaron a casa que nosotros nos largamos a llorar porque nosotros pensamos que los habíamos perdido en esa desgracia, chicos, porque había bombardeado Caracas con fuego real, con fuego de verdad, y las imágenes que uno veía en televisión eran pavorosas. Eso es el chavismo. Por eso que cuando la gente me pregunta a mí, ¿por qué uno le tiene tanta rechera al chavismo? Yo quisiera saber si esa gente no ha vivido lo mismo que viví yo. Y es que, Daniel, el año 92 marcó a nuestra generación. Nuestra generación definitivamente creció con el golpismo como fenómeno. ¿Y por qué lo digo? Porque generaciones previas, por ejemplo, esas que vieron el esplendor de la juventud en la década de los 80, tú eres del año 80, pero tú en el año 90 tenías 10 años apenas. Esas generaciones no vieron al golpismo de frente. ¿Por qué? Porque en Venezuela existía, y oigan bien la palabra, una ilusión de que el poder militar había sido sojuzgado por el poder civil. En los 70 mucho menos. Y en los 60 el fantasma apenas orbitaba todavía por allí, cuando Betancourt y Leoni ya se habían supuestamente quitado a los militares de encima y sobre todo, lo más importante, las ganas de los militares de estar encima de los civiles. Nosotros, si tú te pones a revisar lo que ocurre en el año 92, se parte la historia en dos, porque el 4 de febrero sale Chávez con su famoso discurso y en el 92, en noviembre del 92, se ratifica la intención golpista en un sector de los militares. De ahí en más, hasta que llegó Chávez al poder en diciembre del 98, siempre hubo el fenómeno de los militares ya metidos en política. ¿Y por qué te lo digo? Por ahí hay una foto mía, algún día la pondré, lo que pasa es que me da hasta pena, creo que del 94 o 95, quizás podría ser hasta el 93, el año después de los dos golpes, disfrazado de militar. Se convirtió en una moda, Daniel. Se convirtió en una moda. Yo no me puse de Chávez, yo no me puse una boina roja. Pero me puse un traje porque me llevaba recuerdo claramente que me llevaron a una exposición militar donde había los tanques, entonces tú te montabas, operabas los radios militares. O sea, se convirtió en una moda incluso para los niños. El tema del militar, porque el militar venía a salvar la inmensa desgracia que era la sociedad venezolana en los 90. Pero Neomar, pero eso es verdad, eso es verdad. Pero de alguna manera tengo que hablar como persona que estaba en la época. A mí me gustaba, yo respetaba a los militares, pero al militar correcto, al que paró esa desgracia. Ok, o sea, pero el militar. Para mí, hasta el día de hoy, en mi mente de niño y durante todos estos años, 31 años de mi vida, está en mi mente la imagen de lo que es un militar en Italo del Valle Alegre. Cuando yo vi a Italo del Valle Alegre en la pantalla. Pero fíjate que, y quizá en la mía lo vi, yo no sé, porque en mi razonamiento de la época no llega a ser tan elaborado para discernir entre unos y otros. Pero el tema es que el militar tomó un rol de preponderancia, Daniel, que no tenía en los 80, que no tenía en los 70, porque los militares habían pasado a ser un componente más de la vida del país. Sí, pero es que fíjate, y fíjate cómo se expresó eso, y eso es importante que lo toque. A partir de ese momento, en el año 92, nosotros vivimos, mi generación vivió permanentemente con la angustia de que en cualquier momento había otro golpe.
Así es. En cualquier momento venía una vaina y que aquí iban a suceder cosas terribles y la gente estaba muy angustiada. Se puso de moda el golpismo. No, y era una cosa angustiante. Hubo intentos, porque uno sabía que hubo casos por aquí y se robaban unas armas por allá y hubo un tipo que se lanzó por aquí, etc. Hubo dos eventos, o tres quizás, no lo suficientemente esclarecidos hasta el día de hoy. Y, por supuesto, todo esto entra entra dentro de la nebulosa del relato oral. Porque, como tú bien sabes, yo he hablado con muchísimos participantes civiles y militares en estas cosas y he sabido de algunas situaciones. Uno de los eventos posteriores se vivió a raíz de del juicio contra Carlos Andrés Pérez. Cuando se hace el juicio contra Carlos Andrés Pérez del año 93, en mayo del 93, el ministro de la defensa era el mismo ministro que el 27 de noviembre, que era Iván Darío Jiménez Sánchez. Iván Darío Jiménez Sánchez venía de ser comandante de la Fuerza Aérea y era el ministro de la defensa que enfrentó el golpe de estado donde los alzados eran de su propia fuerza. Este ministro, que tuvo a bien dejar por escrito su opinión y su estudio sobre el golpismo en Venezuela en el libro Los Golpes de Estado de Castro Ruta Caldera, que lo tengo siempre ahí en mi biblioteca, Iván Darío Jiménez Sánchez, general de división, él contó en una entrevista en el año 95 en el programa de Carlos Croes, en ocasión de la presentación de su libro, que en mayo del año 93 se le presentaron en su despacho Luis Alfaro Ucero y David Morales Bello y le dijeron: general, ¿qué va a hacer usted? Y se lo preguntaban en ocasión del juicio que iba contra Carlos Andrés Pérez y él le dijo: no le entiendo, ¿qué voy a hacer de qué? Dice: ¿qué va a hacer usted en medio de esta situación donde se va a remover a Carlos Andrés Pérez de la presidencia? Todavía no se había escogido a Ramón J. Velázquez. Y Iván Darío Jiménez Sánchez les dijo: yo tengo que acatar la Constitución. Dice Iván Darío Jiménez Sánchez que Morales Bello le contestó: general, al conuco viejo hay que limpiarlo a plan de machete. Hágalo, que contará con el apoyo de la clase política y de este partido. Es decir, dice Iván Darío Jiménez que lo que fueron a decirle Morales Bello y Alfaro Ucero era que no hay otra salida que una intervención militar y que interviniera, que nombraron una junta y que después esa junta, o sea, que en vez de ser un Ramón J. Velázquez el presidente, que fuese una junta quien llevara el país a una... Imagínate tú, donde estábamos nosotros. Donde estaban los partidos, Daniel. Donde estaba el país. Porque yo te aseguro a ti que si Iván Darío Jiménez hacía eso, lo iban a aplaudir, sin duda alguna. Luego, porque era la claudicación de los civiles, Daniel. Y fíjate que nosotros conocemos, además, porque sé que el relato, tuvimos acceso al relato conjuntamente y simultáneamente nosotros, de una fuente privilegiada, del propio hijo, del protagonista de la historia y de gente allegada. El presidente entrante, Ramón José Velázquez, logra develar entrando a ese gobierno interino que dura apenas unos meses para darle, estabilizar el barco y darle el poder luego a Caldera, logra tener ya, pero a boca de jarro, otra intentona golpista que entiendo comprometía a Radamés Muñoz León, ¿no? A su ministro de la defensa. Eso estaba. Claro. Eso estaba. Y lo que pasa es que esta gente cree que estaba lidiando con un novillo, ¿no? Y era un toro de libre. Por esa razón. Y por que esa conocía razón, todo el tema del entresijo de los golpes, ¿no? Desde, por supuesto. Y con un político de raza como era Ramón J. Velázquez, que pudo además detener, gracias al apoyo, por cierto, de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, lograron detener esta avanzada. Pero luego vino otra situación donde, visto en retrospectiva, quizá uno lo vea peor, que fue el hecho de que el país escogió a Caldera. Y esto quizás se ha estudiado muy poco, pero en buena parte, cuando se escogió a Caldera, inclusive, por eso es que no se explica mucho, bueno, pero ¿cómo es posible que Caldera con el 36%, 30% de los votos el país lo haya aceptado? Porque el país respiró aliviado, porque el país dijo: bueno, a Caldera no lo van a tumbar,
Eso es lo que se decía, porque se decía que cualquiera que entrase a la presidencia. Caldera era respetado. Caldera es respetado. Caldera era como decía, y me excusan nuestros amigos, los hijos del doctor Caldera y los calderistas, era como dijo Jaime Lucinche en alguna oportunidad, era una vieja catedral. A las catedrales usted no le puede tirar piedra, las catedrales son santas. En el buen sentido. En el buen sentido. Lucinche lo hacía del sentido peyorativo. Nosotros lo hacemos en el buen sentido. Bueno, el asunto es que al final. Y esto también, eso es lectura que hay por escribir, y ahí sí no se pueden dar detalles porque hay gente por ahí todavía. Hubo un movimiento para evitar la llegada de Chávez al poder el 6 de diciembre del 92. Un movimiento que está militar, que estaba muy bien estructurado, que tenía vinculaciones con sectores civiles y políticos, y que fue inclusive... no se detuvo cuando se dieron los resultados del 6 de diciembre, se mantuvo activo y fue detenido por el propio Rafael Caldera cuando en una intervención, cuando ya nos estamos despidiendo, empezó el chavismo, porque esto fue candela, esos días fueron candela, esto no es habladera de paja. El señor Chávez y su gentuza empezaron a promover la idea de que Rafael Caldera tenía que renunciar a la presidencia porque no estaba en condiciones para continuar y que tenía que entregar el poder inmediatamente. Sí. Que renuncie ya. Eso le dio alas al movimiento que había sido parado el 6 de diciembre. El 6 de diciembre se logró detener una intervención militar y quienes participaban en ella, bueno, fueron desautorizados, quedaron congelados, pero sale el chavismo a promover esta tesis de que hay que sacar a Caldera a como del lugar de la presidencia y que le entregue a Chávez, que se le entregue a la presidencia ya. Y eso desató una ola de indignación que empezó a coger cuerpo en la Fuerza Armada. Y empezaron entonces los cánticos. Es decir, están viendo, es decir, pero no es ningún demócrata, ya quiere ir a respetar, ya va a empezar. Ahora ya están viendo cómo es la cosa. Siendo las cosas así, no se había dado todavía el famoso encuentro entre el presidente entrante y el presidente saliente, que era una tradición. No se había dado dicho encuentro hasta que Caldera, en televisión, eso fue el 7 de diciembre. Uh-huh. Caldera en televisión un mediodía dijo esta palabra. Conocidos los resultados electorales que dan triunfador al teniente coronel, o sea, lo llamó por su rango, para que no se equivocara, al teniente coronel Hugo Chávez Frías, debo felicitar al pueblo venezolano por su muestra de interés, tales, pues, apreciaciones, etcétera, ratificar nuestras condiciones a trabajar conjuntamente con el gobierno entrante, como corresponde constitucionalmente, esperando la pronta visita del presidente electo para coordinar lo relativo al traspaso de mando y ratificar una vez más que mi gobierno termina el 2 de febrero del año 1999, ni un día más, ni un día menos. Allí se acabó la conjura. Y luego ya el mal presagio se confirmaba en el Congreso, cuando ante la mirada de Luis Alfonso Dávila, Chávez agarraba la constitución, juraba y decía la moribundia, y ahí empezó el show. Bueno, claro. Show que no ha parado. Bueno, ahí continuó el show. Ahí continuó, pero fíjate. Muchísimas cosas que decir. Quizás los golpistas tenían razón. Mira, yo me quedo con este rasgo que nadie va a poder desmentir, y es lo que decía hace rato. Desde el año 92 se acabó la ilusión, Daniel, de que los militares estaban de alguna manera subordinados al poder civil, y desde entonces no han dejado de ser protagonistas. De hecho, cuando Chávez llega al poder, no es que eran protagonistas, es que los convirtió en actores de primera fila, los convirtió en el star system de Hollywood, del Hollywood venezolano. Desde ese año, yo no he parado de ver, que es básicamente mi existencia como ser humano, 4 años y algo tenía yo para aquel año, febrero y noviembre del año 92, la primacía de la política la pasó a tener el sector militar en Venezuela. Y desde entonces ha sido así, bien porque era el factotum que podía decidir la vida de los gobiernos democráticos que vinieron después, Velázquez y Caldera, o bien porque entró a gobernar directamente con Chávez después del año 98. ¿No? Nos despedimos con este mensaje que uno de nuestros suscriptores en Patreon, recuerden suscribirse a nuestro Patreon para formar parte de estas grabaciones en vivo, nos dice José Guedes.
Los militares pasaron de ser una referencia de respeto hacia la ciudadanía a ser el paradigma de la corrupción. En particular, viví esa transformación desde la academia, porque fui estudiante del IUPFAN, el Ah, Instituto imagínate. Universitario de Formación Profesional de las Fuerzas Armadas, que era referencia mundial en formación, sobre todo de ingenieros, y que luego lo transformaron en ese mamotreto De la llamado UNEFA. la UNEFA, para pasar a la historia y ponerle encima la lápida. Se acabó esto, Neomar. Se acabó. Gracias a la gente que se suscribe a nuestros canales. No olviden acá abajo en el comentario destacado y descripción del video les queda el enlace a la primera parte de este programa conjunto, El Fin de Político. Estamos en nuestra ñapa y Fin de Político número 80. Apenas 20 quedan para el número 100. Les esperamos la próxima. Ah, gracias por el apoyo, como siempre, en Patreon. Gracias a nuestros Patreon, que si te suscribes al plan full en el Patreon de Daniel o en el mío, puedes estar de hecho en la grabación en vivo de los episodios y enviar comentarios con nosotros, ser como nuestros asistentes de producción durante la grabación del episodio. Gracias, nos vemos la semana próxima.